Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. La actriz Nerea Garmendia ha hablado de su parte más personal y casi desconocida en su cuenta de Instagram. La intérprete de Allí Abajo, Antena 3, ha hecho público por primera vez el problema de salud que sufre desde hace más de 20 años. Tengo una pérdida de audición de un 33% y aunque oigo la vida, no entiendo las conversaciones, ha empezado contando en su cuenta de Instagram, justo después de anunciar que los Reyes Magos le habían traído unos oídos. Según ha contado, sufre hipoacusia neurosensorial bilateral, una enfermedad que merma la capacidad auditiva bien del oído interno o del nervio auditivo. No oigo bien los agudos, por eso necesito audífono, ha detallado. Tal y como señalan en GAES, la principal causa de pérdida de audición de esta enfermedad es el daño que sufren las células ciliadas o las terminaciones nerviosas de la cóclea. El resultado es una reducción en la percepción de la intensidad y calidad de sonido, añaden. Generalmente este problema está provocado por el envejecimiento, pero como recuerdan en la empresa de audición, puede deberse a otros como un problema congénito, hereditario, un traumatismo, el síndrome de Menier o la meningitis. Cuando alguien me hablaba hacía así, acercándose al interlocutor quitándose el pelo de la oreja, me acercaba porque no oía bien, pero también me quitaba el pelo por si así podía escuchar mejor, ha explicado en el vídeo en el que muestra los discretos audífonos que ha adquirido. La actriz también ha recomendado a sus seguidores que visiten al especialista en cuanto sientan que no escuchan bien. Si sentís que no entendéis bien las conversaciones, que no oís bien, acudid al especialista. No solo para mejorar vuestra calidad auditiva y de vida, sino para controlarlo y que no vaya a más, ha concluido. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.